Desde el corazón de Vallecas, todo por la causa. Teleca. Llevamos unos días de locura absoluta. Lluvia, viento y de pronto todo se para y sale el sol. Iluminación. Inestabilidad que hay en casi todo, en los movimientos políticos, en la sociedad, a la espera de lo que va a pasar. Donde ahí parece que hay más estabilidad es en el mundo de la cultura. Y de eso queremos que hoy nos hable Pepe Molina, que es el presidente de la Asociación Vallecas Todo Cultura, que organiza a partir de mañana 10 o 15 días dedicados solamente a la cultura, llamados Vallecas Calle del Libro. Pepe, buenas tardes. Buenas Encantado tardes. de ¿Qué tal? estar aquí y de Igual. estar de nuevo contigo. Explícanos en qué consiste el Vallecas Calle del Libro de este año, que me parece que es el 17. 17 años seguidos haciendo lo Sí. mismo. Este año, ¿qué vais a hacer y quiénes son los protagonistas? Bueno, haciendo lo mismo no. Cada año es distinto y es más difícil todavía. O sea, intentamos hacerlo más distinto, más difícil. Los protagonistas este año, como todos los años, son grandes poetas. Estamos trayendo a los mejores poetas en este momento vivos de España, que son Ana Rossetti y Carlos Álvarez. Dos veteranos, uno más veterano que el otro, uno con mucho sufrimiento político, social, vivencial y poético, por lo tanto, es decir, es un gran creador de poesía, ¿no? Y Ana Rossetti, que nos ha sorprendido porque es una mujer versátil, que tiene una capacidad para mezclar géneros, para lo mismo hacer un libreto de ópera sobre Oscar Wilde o hacer cuentos para niños o poesía para niños, como para hacer una poesía erótica que realmente tiene muchos decibelios, ¿no? Y eso por una parte. Por otra parte, queremos traer a una comunidad, en este caso las Islas Canarias, para dar a conocer un poco su poesía, su creación literaria, su pintura, sus exposiciones, su cine. Es decir, es un compendio de recursos culturales canarios que está relativamente cerca, es española, pero muy desconocida para la mayoría de los españoles, ¿no? Y sobre todo para los vallecanos. Y después queremos también hablar de Cervantes este año, en el aniversario, en los 400 aniversarios de Cervantes, y hablar también del teatro, y vincular el teatro y Cervantes con algunas obras y con algunas representaciones teatrales. Y sobre todo, pues poner en valor el libro, autores, editoriales, librerías, gente que comercializa el libro con gran esfuerzo, pero que nos permite pues conocer lo último, lo mejor, lo que espiritualmente han ido desarrollando los creadores, los grandes creadores, y gozar también, porque realmente es que leyendo se goza mucho. Habéis reservado también una parte para la música, dedicada a un homenaje a alguien que también es de Vallecas, un gran cantautor, Luis Pastor. ¿Qué vais a Es que dedicarle? esa faceta no la conocíamos. Luis Pastor es un letrista, un buen letrista, ¿no? Pero también es un gran poeta, es un buen poeta. Y sacará su primer libro de poesía y de canciones, que es el que presentaremos también estos días. Y está editando, está preparando un libro, un disco libro, sobre autores, poetas canarios. Y entonces el día 25, ahí en el Lope de Vega, en el Teatro Lope de Vega, de forma gratuita, pues habrá un recital de él con algún músico canario también, con Toñín Corujo, en torno a eso, a poetas canarios y con letras nuevas. Va a ser un inédito que seguramente se convertirá en un disco que se publicará en breve. Pero vamos, lo que primero tendremos será el libro de poesía y de letras también de Luis Pastor. El objetivo fundamental de ese tipo de jornadas o de actividades culturales es el fomento de la lectura, el amor por los libros, el amor por la cultura. Fomentar la lectura, poner en valor Vallecas digamos, como una experiencia única en España. O sea, no hay ninguna experiencia como la que se está dando en Vallecas desde hace 17 años, en donde 60 entidades de todo tipo, institutos, colegios, bibliotecas, asociaciones de todo tipo, etcétera, durante 15 días, no una semana ni 3 días, durante 15 días hablan de cultura y hablan de libros e intentan buscar autores, creadores, gente que dice cosas importantes y, bueno, darlo a conocer a los vecinos, divulgarlo. O sea, el mismo hecho de que reproduzcamos en este año la antología de Ana Rossetti, de Carlos Álvarez, y que Libros se reparta. que tenemos aquí, que es Señales y muestras de Ana Rossetti y la poesía de Carlos Álvarez, Seguiremos sembrando, de lo cual habéis sacado muchos miles de ejemplares para 3.000 repartir. ejemplares de cada, que se reparten a los vecinos. Que esa es una de las ideas, ¿no? Antes de dar paso a nuestro compañero y pareja de entrevistas, a
al profesor universitario y también músico, Ricardo, quería saber esto dónde lo lleváis, a colegios, teatros, cines, dónde la gente puede acceder a ese tipo de actividades que vosotros preparáis. Pues mira, son unas 60 entidades, o sea, prácticamente todos los institutos de la zona, colegios, algunas escuelas infantiles, bibliotecas, centros culturales, asociaciones de vecinos, no todas, pero la mayoría, algunas asociaciones culturales también, y en la calle. Es decir, ahí en Villa Vallecas, por ejemplo, se hacen lecturas poéticas en la calle. El Paseo de García Lorca, durante varias horas, se está leyendo poemas y regalando libros a la gente, ¿no? Y haciendo que la gente también participe y lea. Allí sitios, intentamos hacer algunos actos también de tipo musical en la calle para que la gente pueda participar. Intentamos que se salga a la calle, es decir, que no se encierre la gente en un local, aunque se están haciendo actos importantes. El día 11 un acto con las escuelas de adultos de Vallecas, que hubo cerca de 250 personas, y con un profesor universitario, el comisario de la exposición que está en este momento en la Biblioteca Nacional sobre Cervantes, es autor de un libro sobre Cervantes joven, que es magnífico y que de una charla impresionante, vamos, la gente salió encantada con ello, ¿no? Ese fue el primer acto de estos 15, 18 días. Y después, a partir de ahí, pues periódicamente y diariamente hay a lo mejor hasta 10, 12 actos, dependiendo de los sitios, para adentro, para afuera, pero vamos, con mucha participación. Y con, bueno, mucha participación, porque es que los profesores en los colegios se implican, pero también los bibliotecarios y gente de las asociaciones y gente que culturalmente intenta potenciar Vallecas. Ricardo, todo tuyo. Bueno, en primer lugar, creo que hay que felicitaros, felicitarte a ti, porque también sé que es un empeño personal en el que tú has puesto mucho trabajo durante mucho tiempo, 17 años, nada más y nada menos. Y por tanto creo que es una iniciativa probablemente las más longevas que haya en el barrio y probablemente en Madrid, de estas características. Yo te quería hacer dos preguntas. Una es evidente que esto es una iniciativa vecinal que ha surgido de las entidades del barrio, pero me gustaría saber hasta qué punto es apoyada institucionalmente. Es decir, me imagino un poco la respuesta, aunque yo soy partidario de que las iniciativas también estén en manos de los vecinos, pero claro, el presupuesto es de todos, aunque lo gasten básicamente las administraciones, es de todos los ciudadanos. Entonces, a ver esto. Y la otra cuestión es si, aparte de esta actividad puntual que tenéis durante la puesta de largo, las dos semanas, más de una semana, de Vallecas Calle del Libro, tenéis luego una labor de mantenimiento, una continuidad con bibliotecas, con librerías y con centros escolares. Pues a la primera. Por ejemplo, este año el Gobierno de Canarias está apoyando las actividades de Canarias aquí, ¿no? Sin ningún dinero, pero sin especies, que a nosotros nos da lo mismo. Es decir, pagan a los autores que vienen desde Canarias, los directores de cine, las películas, las exposiciones, que se montan dos exposiciones de ellos, y en principio buena colaboración. De la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento no hemos recibido de momento nada. ¡Qué extraño! Claro, sí. Ha habido una colaboración puntual. Bueno, de lo de la comunidad no me extraña nada. Lo del ayuntamiento ya llevan un año, ya podían haberse enterado. Pues no, porque no hemos llegado a tiempo. Ah, bueno. A ver si el año que viene. A ver si el año que viene. Sí, la verdad es que este año estamos haciendo Vallecas Calle del Libro sin un euro. Uh-huh. O sea, que tiene bastante más mérito, sobre todo por la cantidad de historias. Bueno, sí, hay que decir, la Asamblea de Madrid financia los libros de poetas. Lleva haciéndolo durante 16 años, digamos, una especie como de prestación por estar en Vallecas, ¿no? Uh-huh. Y creemos que es la única entidad de Madrid que es, gratuitamente todos los años, o graciosamente todos los años, aporta los libros, ¿no? Que siempre es de agradecer, evidentemente, uh-huh. es un recurso, es bastante dinero. Y a partir de ahí, pues esperando que alguien se anime y descubra que esto tiene su importancia. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver? Bueno, ¿qué implica esto? Pues implica que no podemos hacer ningún tipo de publicidad, que estamos muy limitados, que prácticamente lo que hacemos con la importancia que pueda tener en Vallecas, y de hecho como experiencia para Madrid y para España, apenas se conoce. No tiene repercusión exterior. La prensa es totalmente, está mediatizada por la economía y no suelta nada, o te saca cuatro líneas que son de vena, ¿no?
Y así estamos, pero vamos, contra viento y marea seguimos tirando para adelante, ¿no? Uh-huh. Eso por una parte. Por otra parte, la experiencia de esto pues no se limita a Calle del Libro, sino que ahora en diciembre hacemos unas jornadas, y desde hace también 10-12 años, sobre experiencias prácticas de animación a la lectura, donde traemos las mejores experiencias españolas y alguna europea del resto de Europa sobre la animación a la lectura, y hay cosas muy interesantes. Tenemos un público un poquito fiel, que son unas 35-40 personas, que suelen ser profesores, directores de colegios, bibliotecarios, etcétera, que aprenden bastante de esas experiencias, porque suelen ser muy interesantes, ¿no? Eso por una parte. Antes teníamos algo de dinero y podíamos hacer algo también de apoyo a las bibliotecas, pero ahora no lo podemos hacer. Seguimos teniendo iniciativas que refuerzan el papel de las bibliotecas. Por ejemplo, con el programa de teatro que hemos sacado, que algún día vendremos a hablar de él también, pues hemos conseguido que se monten 7 bibliotecas teatrales en 7 puntos del barrio. En ese caso, la Comunidad de Madrid ha dado un dinero para comprar esos libros de teatro. Y, por ejemplo, en la Biblioteca Pública de Vallecas hay 2.500 libros de teatro. Hemos conseguido libros regalados de la SGAE, de la RESAD, de todos los editoriales más o menos interesantes de teatro, con los fondos de autores modernos, contemporáneos españoles y extranjeros. Y en general, bueno, intentamos potenciar lo que es la lectura, el fomento de la lectura, y la lectura como un recurso para fomentar la lectura y para fomentar un poco la vida también, ¿no? Uy, de cara a la gente que nos esté viendo ahora, que nos vea mañana en Internet, como no hay casi publicidad porque no te la proporcionan, haz tu publicidad, recomienda dos o tres actos para invitar a los vecinos de Vallecas o de otras barriadas a acudir a algo que tú crees importante. La inauguración, ¿dónde? El acto este, ¿dónde? Recomienda a la gente. Bueno, ¿tenéis página web? Sí, sí, hay una página web que está toda la información. Eso sí, es importante que si la dices o la pondremos. Y os anuncio que estamos preparando una guía del ocio de Vallecas. Mira. Que se modificará todas las semanas y que tendrá la aportación toda la semana de todo lo que se haga en cultura en Vallecas. Privado, público y demás. Bueno, digo, ya tendremos tiempo de presentarlo. Sí, sí, por supuesto, estarás invitado. Mañana, 14 de abril, Día de la República, en el Centro Cultural Paco Rabal, tendremos la presentación, la inauguración de Vallecas Calle del Libro. Con Carlos Álvarez, con Ana Rossetti, les va a presentar el crítico y literario del país, Manolo Rico. Y tendremos también a José Luis Esparza, que es uno de los prologuistas de uno de los libros, y va a ser un acto pues muy bonito, muy brillante, porque los dos autores son increíbles, tienen una capacidad de enganchar con el personal, ¿no? Y lo van a hacer. Y finalizaremos con unas actuaciones del coro Al Alba, esto mañana, mañana día 14, en el Paco Rabal, a las 7 de la tarde. Después, nosotros vamos a... Bueno, toda la programación la tenéis en una revista que la podéis coger en muchos sitios, porque están en bastantes centros culturales, asociaciones, etc., ¿no? Pero vamos, yo resaltaría después el lunes 18 un encuentro sobre Canarias con dos autores canarios, que bueno, va a ser en forma de conferencia con un recital también poético. Va a ser en Vallecas Todo Cultura, ahí en la calle La Diligencia 19, también a las 7 de la tarde, el día 18, el lunes 18. Y el miércoles 21 habrá una presentación, mesa redonda con algunas proyecciones de directores de cine canarios. Vendrán 7 directores de cine y presentar un poco también el cine. También va a ser en Vallecas Todo Cultura a las 7 de la tarde, ahí en la calle La Diligencia 19. Y después resaltar el día 25 el recital de Luis Pastor con Toñín Corujo. Y bueno, eso será el día 25 de abril, que tampoco es una fecha al azar. La Revolución Portuguesa. Mira, no lo tenía presente, pues es que, pero sí. Es que él sí que ha cantado también en portugués. Sí, sí, el Grandola lo cantó con José Alfonso y con otra gente. Por eso te digo que no es gratuita la fecha. Pues esto sería el día 19, el día 25 a las 7 de la tarde también en el Centro Cultural Lope de Vega, el que está ahí en Entrevías. No es muy conocido, pero no tiene mal escenario ni mal teatro. Y después, a lo largo de las dos semanas, hay muchos actos. En la librería Muga, el día 23 se presenta un libro de Antonio Gómez Rufo, que ha editado sobre Madrid, que es un libraco enorme. Y hay muchos autores, Isa Rosa ha pasado ya también, y hay un montón de autores que van a presentar sus libros, editoriales que también ofrecen ese momento, que bueno, que siempre es una colaboración importante, ¿no?
y en general pues abiertos a cualquier iniciativa. Hoy nos han propuesto dos o tres cosas también, y lo que siempre tenemos el problema de encajarlo en el programa que ya está editado. Pero vamos, pues vamos sacando estos periódicos, vamos a sacar 6 periódicos a lo largo de los 18 días. Los financiamos con este anuncio que viene abajo. Cada periódico tiene un anuncio, un anunciante, y este paga la edición y la confección del periódico, ¿no? Y así vamos bandeando. Pues yo tenía una curiosidad. Es verdad que llevamos poco desde el cambio, desde las últimas elecciones de mayo, y en ese tiempo pues hemos oído hablar de todo. ¿Tú has visto en alguno de los sectores un interés especial por el fomento de la cultura? De lo demás ya sabemos todos, porque no sabemos los programas de gobierno, los programas de no gobierno, pero algo tiende, huele algo a cambio en el mundo de la cultura, que vean, pues mira, aquí podemos incidir. Mira, yo estoy, aparte de Vallecas Todo Cultura, como Vallecas Todo Cultura, estoy en la Plataforma de Defensa de la Cultura de Madrid, que hay 120 entidades de todo tipo culturales, ¿no? Entonces hemos tenido entrevistas con todos los partidos políticos para hablar del programa de cultura. Hay una cierta decepción, o sea, hay una falta de interés. Todo el mundo tiene programas muy bonitos, pero hay que defenderlos. Hasta el momento el único que ha presentado una propuesta en el Parlamento ha sido el PSOE y Convergencia y Unión, distintas cosas, sobre el Estatuto del Artista, que es una revolución dentro de las demandas que en este momento tienen los artistas, los creadores y toda la gente, ¿no? Sabéis la polémica esa que hay de los jubilados. De los jubilados. Que pero siguen, bueno, haciendo viñetas o siguen haciendo. Eso es una parte nada más, pero hay montones de cosas que. Y les Hacienda afecta, les persigue. ¿No? Bueno, bueno, pero no solamente en la parte económica, sino también en la parte de derechos, seguridad de social, reconocimiento. Reconocimiento. Y los únicos que han presentado un proyecto que los artistas y los actores y los creadores lo están valorando muchísimo. Vamos, de hecho, sale ahora un libro, que lo presentaremos también aquí, un libro blanco sobre la cultura, que ha sido fruto de unas jornadas, de un congreso que hubo de la cultura por la plataforma, que es un tochazo, que saldrá en breve, y donde, bueno, vienen una digamos, reivindicaciones de todos los sectores, y donde vienen los documentos que se han presentado al congreso. Y lo valora mucho, pero desgraciadamente esa sensación de que la cultura no es política. Ahí cualquier otro tema es más político que la cultura, y sin embargo, joder, la cultura es fundamental, es un alimento espiritual, un alimento vivencial, es una casa, es una educación, es todo, ¿no? Entonces, en la medida que eso no se tiene en cuenta, nosotros, por ejemplo, cuando planteamos Vallecas Todo Cultura, nos planteamos lo siguiente: en Vallecas se había conseguido la vivienda, se había conseguido el transporte, se había conseguido la sanidad, se había conseguido las escuelas infantiles, y había algo que no se abordaba, que era el tema de la cultura, que sin embargo podía transformar la mentalidad, la conciencia de la gente y digamos la pobreza cultural, intelectual de la gente, pero que tiene mucha importancia, es el configurar individuos, el hacer personas, etcétera, ¿no? Sin embargo, la atención a ese tema es poca, y pensamos que es un elemento de los más políticos. En ese sentido reivindicamos un poco a los anarquistas de los años 30, ¿no? Y de antes, que hacían de la cultura pues todo un eje de su, ¿no?, vida, sí, sí. Y es que creemos que tenían mucha razón. Aparte de este problema de las administraciones, los políticos, la falta de sensibilidad, probablemente el mundo del libro, que no de la cultura, de la lectura, voy a separar, también tiene nuevos retos. Sí. Yo el otro día, mi hijo, que está terminando bachiller y tenía que leer su libro, por no buscar en la librería, porque le tenemos ese libro en casa, pero, en fin, ya lo sabéis, los que acumuláis libros, sí, sabéis sí, que sí, sí, no los puedes tener tejuelados, bueno, y tal. En cero coma se lo bajó en PDF en el móvil. Entonces a mí me pareció un sacrilegio, ¿no? Y digo, ¿y te lo vas a leer en el móvil? Dice, no, me lo leo en la tableta o en el ordenador. O tal. Y a mí me pareció un sacrilegio porque yo me he criado y además sigo haciéndolo. Hay que ir a las librerías, hay que coger el libro, hay que oler los libros, hay que tocarlos, hay que mirarlos. Por eso yo visito, entre otras, Muga, donde te dan libros, te hablan de libros, coges libros, los tocas, los ojeas, te lees un par de páginas para ver tal. Esto entre los jóvenes es otra cultura. Por eso decía el libro y no la lectura, porque siguen leyendo, o sea, siguen leyendo, pero leen en otro tipo de artefactos, y el libro, como lo hemos conocido siempre,
lo utilizan cada vez menos. ¿Qué reflexión te merece esto? Porque ya te digo, leer siguen leyendo, o sea, se leen el libro, pero en otro artefacto. Bueno, a los libreros les gustaría pensar que es así la cosa, ¿no? Porque las editoriales normalmente le están dando muy poca importancia al libro electrónico en general, porque ven que no, que digamos que el índice de lectores de libros electrónicos no aumenta ostensiblemente, mientras que se mantiene el del libro de papel. El problema es el pirateo. Claro. El problema es el pirateo, pero el pirateo puede terminar con la creación, porque ¿de qué vive la gente que escribe un libro? ¿De qué vive la gente que hace una obra de arte? Es que ese tema en algún momento habrá que ponerle coto, porque ya no vale el que las cosas son muy caras y que la gente no tiene dinero para comprarlas. Hombre, tiene dinero para lo que quiere. O sea, tiene dinero para comprarse una, tomarse una caña, o irse a otra historia, o irse al fútbol, a lo que sea. Y sin embargo no tiene dinero para gastarse... Bueno, hay gente que no tiene ni para la caña. Bueno, evidentemente. No es que le justifiquemos el pirateo. Le regalamos el libro. Incluso. No, pero esa gente te aseguro que no descarga el libro. Incluso hay recursos que no los ponemos nunca suficientemente en valor. Nosotros tenemos bibliotecas públicas claro. que tienen muchos fondos. Y yo soy un usuario de la biblioteca de Rafael Alberti, viviendo como vivo al lado de la de el Centro Cultural Paco Rabal, y voy porque tiene muchos recursos. Quiero decir que eso también hay que decírselo a la gente, que los libros no hace falta comprarlos. Se pueden ir a la biblioteca, los carnés son gratuitos. No hay ninguna justificación para eso. No hay excusa para no leer. Pepe, como me avisan ya que se corta la cinta, porque como por problema de fondos tenemos un tiempo y se nos acaba la cinta y queda en blanco, como yo creo que lo que estáis haciendo, que lo hacéis muy bien desde hace 17 años, se hace gracias a Vallecas Todo Cultura, que tú presides, aprovecha estos momentos para explicar a la gente de Vallecas y gente que nos esté viendo, que quiera colaborar o que pueda ayudar, qué es Vallecas Todo Cultura y cómo se puede acercar uno a Vallecas Todo Cultura y verle de colaborador en el año que viene en Vallecas Calle del Libro. Pues Vallecas Todo Cultura es una entidad que surgió hace 32 años en Vallecas, que la formamos inicialmente unas 6 asociaciones de vecinos y varias asociaciones culturales del barrio, hubo alguna parroquia inclusive también al principio. El objetivo era este que comentaba antes, impulsar la cultura fundamentalmente, aunque lo abordamos distintas facetas. Entendíamos la cultura como una cultura medioambiental o como una cultura del trabajo o una cultura social y de coordinación, de asociacionismo y de desarrollar el asociacionismo en Vallecas, etc. Bueno, varios ejes que han seguido funcionando a distinto ritmo a lo largo de estos años y que, en principio, pues desarrolla esta actividad en torno al libro, pero tiene también un festival de cortos que se celebra ya desde hace 13 años en Vallecas y tiene un festival de música experimental, muy experimental. ¿Y cómo se pone en contacto con vosotros, si quiere colaborar? A través de la página web. La página web, vallecastodocultura.org, es fácil, ¿no? Y bueno, y tenemos algunas jornadas, seminarios, hay charlas frecuentes de debates políticos, de debates culturales, etcétera. Tenemos el archivo de historia de Vallecas más importante que existe, o sea, tenemos miles de fotos. El archivo fotográfico, desde luego. Miles de fotos, hay, yo creo que todas las películas que se han hecho sobre Vallecas, libros, habrá como unos 300 libros sobre Vallecas, carteles, hay cientos de carteles, pegatinas, dosieres de todas las asociaciones de todos los años, la lucha por la vivienda, toda la documentación... Es el embrión del futuro Museo de Vallecas. Pues podría serlo. Bueno, Pepe, muchísimas gracias, ha acabado ya la cinta, te agradezco mucho. Te invitamos a que quedes en la tertulia de debate con nosotros y así darás un poquito más de cultura. Sí. Ahora, antes de dar paso al debate, vamos a pasar un vídeo corto sobre una actividad también realizada hace muy pocos en Vallecas, pero como el tema de los idiomas lo lleva mucho mejor Ricardo, que nos explique en un minuto qué vídeo vamos a ver. Pues es una pequeña muestra de la vitalidad cultural de Vallecas, y es que hace un par de semanas la librería Muga invitó a Petros Markaris, que es un escritor griego de novela negra, pero la novela negra, la buena novela negra, novela social, y ha hecho una trilogía que ha sido al final tetralogía, que han sido cuatro, porque la crisis ha sido muy larga y sigue siendo muy larga, sobre la crisis en Grecia.
lo recomiendo porque es un documental, es un documento casi del día a día, de las penurias que pasan los griegos, pero con acción y tal. Y bueno, y la librería Muga, que hay que felicitarle por esta actividad, le invitó y hubo un acto en el Centro Cultural Paco Rabal, estupendo, del que pasamos ahora un par de minutos para que lo vea la gente. En Grecia todo funciona al revés. Los artistas se menean como si fueran espantapájaros en movimiento y los polis, que bailar rebética es muy común entre los policías, bailan como profesionales. La pregunta con la que queríamos empezar esta conversación, señor Markaris, es esta. En épocas de crisis, la gente necesita referentes para seguir adelante y quería preguntarle si no cree que miramos demasiado a la gente famosa, a empresarios de éxito, a políticos, a artistas, y a mí me da la sensación que usted sugiere que habría que mirar más a la gente común, a la gente que vive vidas, en cierto modo, más auténticas y quizá deberían ser modelos en épocas como estas. Good morning. Buenos días. Calimera. Calimera, buenos días. Let me first say that I'm very happy that I'm here. Quiere decir que está muy feliz de estar aquí. And let me also say that I'm very happy when I'm in Spain. Y déjeme decir que me gusta mucho España. Because I feel very close to the Spanish people for many reasons. Porque me siento muy cercano a la gente de España y España por muchas razones. I wrote in an article some years ago. Escribí en un artículo algunos años atrás. That Greece is a country which during the longest part of its history was a very poor country. Que Grecia durante muchos años de su historia fue un país muy pobre. But a poor country with a very high cultural level. Pero un país pobre con un nivel cultural muy alto. That's what I called the culture of poverty. Eso lo llamo la cultura de la pobreza. And the song you heard. Y la canción que is one of the proofs of this high cultural level. Es una de las pruebas de este nivel cultural tan alto. Every time I'm speaking about the culture of poverty. Cada vez que hablo de la pobreza cultural, I am referring to these songs called in Greek rebetika. Me refiero a estas canciones, cito estas canciones. And I'm saying to the Greeks, you know the music by heart of these songs, all of you. Y les digo a los griegos, conocéis estas canciones de memoria. But just forget for one moment the music. Pero olvidad por un momento la música. And try to remember the verses. Y tratad de pensar en la letra. If you remember the verses, you will see how wonderful verses these are. Si pensáis en la letra, veréis cómo son de maravillosos. And these were written by people that many of them didn't even finish the primary school. Y esto fue escrito por gente que la mayoría ni siquiera habían terminado la escuela primaria. So, being poor doesn't mean that you don't have a culture. It can mean the opposite, that you have a very high culture. Que ser pobre no tiene necesariamente que significar no tienes cultura. Puede significar exactamente lo opuesto, que tienes una cultura muy alta. What we made wrong in Greece. Lo que hacemos mal en Grecia. Was that during the 30 years of virtual wealth we went through. Que durante los 30 años que pasamos de riqueza virtual. We threw away, along with the poverty, also the values of the poverty. Tiramos junto con la pobreza los valores de la pobreza. Because we thought, now we are rich, we don't need these values. Claro, ahora que somos ricos no necesitamos estos valores, pensamos. The problem is that we are now going back to poverty without the values. El problema es que ahora volvemos a la pobreza sin los valores. And this is a big problem. Because we not having the values, we don't have even the measure to evaluate the people that they are running the country for us.
que ahora ni siquiera, el problema es que ahora ni siquiera tenemos los valores para evaluar a la gente que está gobernando nuestro país. We have no measure to evaluate the politicians. No tenemos medida para evaluar a los políticos. We don't have any measure to evaluate the people of the European Union. No tenemos criterio para evaluar a la gente que está en la Unión Europea. And the result of it is that we don't have the means. Without the values, we don't have the means of resistance. Y el problema es que sin los valores no tenemos los medios para resistir, para la resistencia. Bueno, pues continuamos con el espacio de tertulias. Se han incorporado nuestros compañeros y contertulios habituales cada quincena. Rafa Merino, Rafa Gómez Parra. Quería dedicar este tiempo a reflexionar sobre el momento en el que estamos desde el punto de vista político. He de deciros que a mí la interinidad me ha tranquilizado durante una temporada, porque el señor Rajoy era todo lo bien en Consejo de Ministros, un real decreto ley, y cada vez peor, una reforma laboral, la ley Mordaza, la otra. Y llevamos una temporada primero con la sensación de que el país sigue funcionando sin los políticos que nos estén hostigando y sin tanta bronca. Y luego he de confesar que al menos, y aquí lo hemos reivindicado en la tertulia otras veces, al menos esta semana, ayer, antes de ayer, vimos en el Parlamento a los grupos hablar de algo real, algo con problemas, la gente que tiene problemas, la ley, en este caso la ley 25, y vimos otra cosa interesante, y es que el Partido Socialista y Podemos, Izquierda Unida, votaron juntos. Un poco todo el mundo se vio claro, se situó, ¿no? El PP en contra y tal. Entonces, ver qué opináis. ¿Esto se ha acabado? Bueno, yo creo que una cosa es debatir sobre algo que algunas fuerzas pueden compartir, y eso debería ser la naturalidad de la vida política. Otra cosa, lo que había pasado 48 horas antes, que no les faltó más que insultarse más de lo que se insultaron. Y la la gobernabilidad fundamentalmente tiene que ver con la confianza. Si nadie se fía de nadie, pues bueno, hombre, evidentemente, yo creo que tienes que ser muy mala persona para que se propongan medidas que puedan paliar la crisis de mucha gente, desde el tema de la pobreza energética, desde el tema de ciertas medidas en sanidad, en educación, que eso desde el sentido común lo apoyan. Otra cosa es trabajar juntos para hacerlo eso posible. Yo no sé, yo creo que, como no sea que haya un milagro el último día que de plazo establecido, pues no da la sensación. Yo da la sensación de que todos, desde el día siguiente de las elecciones, quieren nuevas elecciones, por mucho que hablen por la boca. Yo creo que las palabras les están dejando atrás y los hechos, que es su realidad. A mí me parece lamentable. Yo creo enfrentamiento que ha habido últimamente entre los señores del PSOE, de Podemos y de Ciudadanos, porque el señor del PP, el señor Rajoy, parece que está en un aparcamiento estable y se ha quedado sin gasolina y sin luz. Los demás, pues yo creo que están dando una imagen bastante, desde mi punto de vista, deprimente. Hombre, yo creo que el grave problema que existe ahora, que siguiendo la intervención de Ricardo, del señor interino, el grave problema que se plantea es que parece ser que va a dejar de ser interino para transformarse en numerario y va a seguir 4 años más. Ese es el grave problema que se intuye y cuando haces un análisis de lo que está ocurriendo. A mí lo que me parece es que como nadie queremos decir la verdad, y la verdad, porque la verdad o es sospechosa o es dura, es que el grave problema ahora es que no queremos realmente hablar de los problemas del país. Ayer se habló de los problemas del país, pero si tú te lees la ley 25, no pasaría el filtro del Parlamento de Panamá, porque es una ley que no imposible de ajustar, mal redactada, sin tener en cuenta una serie de cosas. Entonces, muy bien, hablamos de todo el mundo, de lo que es posible, pero no hablamos de la realidad. ¿Qué realidad? Todos los partidos políticos quieren echar al ¿Todos los partidos políticos quieren echar al PP? No.
solamente hay uno o dos partidos políticos que quieren echar al PP. Otros quieren sustituir al PSOE por ellos, sabiendo que nunca van a gobernar. O sea, al día que empezamos a hacer un análisis científico de qué está ocurriendo en la España de los dos últimos años, llegaremos a la conclusión, porque uno que tiene una edad y estudió el bachillerato en Zaragoza, en el Colegio La Bordeta, el profesor de Educación Política del Espíritu Nacional, en aquellos tiempos, nos decía, en el año 52, a sus alumnos, mirar, la República fue una confrontación entre la izquierda y la derecha, eso es muy antiguo, en el año 52. Eso ya no existe, ni izquierda ni derecha. Ahora lo que existen los ricos, los pobres, los de arriba y los de abajo. Es un discurso viejo. Porque al final la práctica de la nueva política ha resultado ser la misma que la vieja política. Y soy de los que piensa que los partidos en general, incluso en el que milito yo, tienen que hacer nueva política. Pero lo que ocurre es que todos hacen vieja política y no entran a fondo de cómo se resuelven realmente los problemas del país. Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo en España es la confluencia de dos cuestiones que, digo, hablando de la política real, otra cosa es lo que yo me gustaría, quiero, ¿no? Es decir, la política real es que en este país las votaciones, lo que es lo que la gente vota, tiene que ver sobre todo con dos elementos fundamentales. Primero, yo creo que hay una, lo que se suele llamar la mayoría silenciosa, que está siempre dividida entre los dos grandes partidos y ahí sigue, a pesar del duro golpe que han dado al bipartidismo, pues en una gran parte siguen votando a esos dos partidos. Y segundo, hay en la izquierda siempre un elemento que ha actuado siempre como detonador de los cambios, y es hay que echar al PP, ¿no? Entonces, para echar al PP hasta ahora había que votar al PSOE, y el PSOE era la única solución para echar al PP. Ocurrió fundamentalmente con Zapatero, es decir, no sé si os acordáis todavía, no nos falles, etcétera, etcétera, todo había que echar a Aznar, había que echar al PP, y entonces Zapatero ganó fundamentalmente por eso. Pero en estas elecciones había la posibilidad de que echar al PP no fuera solamente con el PSOE, es decir, que no fuera, es decir, que lo que hubo fue una votación, yo creo que generacional, fundamentalmente generacional, de gente joven que pensó, bueno, el PSOE nos falló con Zapatero, ha hecho la gestión de la crisis mal, y entonces hay que buscar una solución a echar al PP un poquito más radical, es decir, que era la solución de Podemos. Yo creo que Pablo Iglesias lo entendía claramente así, pero entendía que o conseguía ganar o la solución era muy complicada, muy difícil, como se está viendo. Es decir, no ha ganado Pablo Iglesias, y entonces ha estado intentando o sigue intentando que la solución, la alternativa al PP sea PSOE, pero PSOE con un vigilante jurado al lado que le diga no te puedes ir a la derecha, etc. Es decir, yo creo que esto es un poco lo que se ha estado planteando y lo que digo en la política real, ¿no? Otra cosa es lo que a mí me hubiese gustado, etc. Pero, y en ese sentido, Pablo Iglesias tiene razón cuando dice, el PSOE no le dejan romper, digamos, sus vínculos con el sistema. Y entonces no le dejan venirse a liarse con nosotros. Es verdad que tampoco lo tenía fácil, porque si hubiese sido, digamos, con los votos solo de PSOE y Podemos, la cosa yo creo que hubiese sido más fácil. Pero cuando hace falta PSOE, Podemos, más otros 17 pequeños partidos, sobre todo no nacionalistas... Algunos de derechas, como los nacionalistas de CiU. Exactamente, y de PNV... Más de derechas que ciudadanos. Claro, por eso digo, entonces la cosa se va complicando, etcétera. Entonces lo que hay efectivamente es una situación sin salida, fundamentalmente, a no ser que efectivamente Pedro Sánchez hubiese aceptado, bueno, pues yo me la juego, aunque me llamen lo que sea por parte de la derecha, que se lo están llamando, etcétera. La alternativa son las elecciones. Yo creo que las elecciones no va a cambiar fundamentalmente nada.
Y entonces, ¿quién va a romper? Es decir, yo creo que lo que ha dicho Rafa Merino es que él cree que el que va a salir beneficiado, digamos, aunque no se cambie mucho el número de votos, va a salir beneficiado Rajoy, porque al PSOE le van a presionar, digamos, para que efectivamente acepte la solución del pacto, del gran pacto con el PP. Yo creo que es también muy difícil, es decir, yo creo que el votante del socialista, del PSOE, lo tiene, no le va a gustar esa idea en absoluto, es decir, a no ser, yo qué sé, que fuera un gobierno casi formado por los mismos ministros del PSOE que del PP y desde luego no con Rajoy. Es decir, que yo creo que la solución que tenemos es muy difícil y yo creo que podemos seguir sin gobierno, que tampoco está mal. En ese otro sentido, tres años. Otros seis meses, otros dos años. Por lo menos un año vamos a seguir. Es decir, Pepe, está cerrar mal el círculo, ¿te apetece hacer un comentario? Sí, yo creo que habría que preguntarse por qué Podemos aparece como descendiendo las encuestas, es decir, cómo el apoyo popular ha ido descendiendo. Y yo creo que no es casual la cuestión, es decir, yo creo que es que el órdago que en algún momento planteó fue un órdago como elefante en una cacharrería que realmente pues repateó a la gente y que echó atrás a muchísima de la gente que estaba votando. Yo creo que en este país, como en todos, existen poderes fácticos que efectivamente presionan en una determinada dirección, pero es que se lo ha puesto a huevo. Yo creo que es que desde el primer día que salió reivindicando la vicepresidencia, etcétera, etcétera, yo creo que se marcó una situación distinta en donde gente de repente que le repateaba un poco, pero bueno, que aceptaba esa posibilidad y tal, pues se polarizó en otra dirección, ¿no? Yo creo que eso va a marcar mucho. Yo entiendo que puede ganar de nuevo otra vez Rajoy, desgraciadamente, y que el PSOE no se va a echar en brazos de Rajoy. Me parece que sería una derrota para toda la vida. Es decir, que es que no tendría ningún sentido. Es decir, tanto una cosa como otra sería... Es una situación, una encrucijada realmente complicada. Alguien tiene que ceder. ¿Quién? El que ceda, pierde. Yo os pediría, yo os pediría en todo caso un poquito más de apertura, de análisis y un poquito más de autocrítica también. Quiero decir, no, vamos, porque habéis pintado un panorama, pero es que el panorama puede pintarse de esta manera. Había dos partidos que se alternaban, dos partidos que se han acomodado, han generado una determinada cultura y que en los últimos años han ido descendiendo abismalmente en el apoyo de los ciudadanos. Por ejemplo, claro, es que hablamos mucho de Podemos, pero no se habla del fracaso estrepitoso del Partido Socialista y no hay un análisis interno ni una autocrítica. Ha habido un dirigente de vuestro partido, que se presentó además en las primarias frente a Pedro Sánchez, que dice precisamente que el PSOE desde el minuto cero no estaba. Las propuestas del PSOE desde el minuto cero era para impedir precisamente el acuerdo con Podemos. Es un militante de tu partido, muy destacado, de la izquierda de tu partido. Y sin embargo, Podemos, que ahora parece que es el problema, no olvidemos que eran cero diputados y pasan a 5 millones. No, pero la culpa no la tiene Podemos. No, pero quiero decir, por eso, que... La culpa la tiene no confundamos, o que agreguemos todos los datos. Y luego hay un dato. Efectivamente, los poderes fácticos y todo el mundo me acaban de enseñar un vídeo que está difundiendo el PSOE sobre Podemos. Cosa que, como técnica, en fin, primero, que es pronto... y segundo, que eso ya lo está haciendo manos sucias. Pues quieren que Podemos sea como la CUP, que vote el último. Quiero decir que hagamos un análisis completo en esos términos. Ahí termina mi intervención diciendo que la nueva política la tienen que hacer todos, incluido el PSOE, para dejarlo claro. Si yo soy crítico con una parte de la política que ha hecho el PSOE, muy crítico. Y creo que la existencia de Podemos no es por generación espontánea. Como persona de ciencias, la aparición de Podemos... No, 5 millones de votos no se consiguen de cualquier manera. Son tus éxitos y sobre todo los fracasos de los demás. De acuerdo. Por eso
es lo que tengo que dejar claro, y lo he dicho, que hace falta una nueva política y que esa nueva política o la hacen todos o no es posible. Y eso es una crítica a los que venimos militando en un partido. Luego hay muchas cosas que también hay que dejar claro. Es muy interesante el artículo que publicó ayer El País de Rubalcaba. Muy interesante, donde aclara muchas cosas y lo que decía Rafa. No va a haber, no es posible una gran coalición en España, ni con Rubalcaba, ni con Rajoy, ni sin Rajoy, porque eso es la desaparición simple y llanamente del Partido Socialista. Eso es suicidio. Eso es un suicidio. Ahora bien, hay cosas que empiezan a tener importancia. Es muy importante el documento de los llamados intelectuales, que aquí, en fin, que siempre pidiendo que se haga un gobierno. Y lo que piden esos intelectuales, entre los que hay muchos de la izquierda histórica, Ana Belén, mucha gente, no recuerdo todos, pero si me hago un esfuerzo mental, puedo decir quién son todos, y además, pidiendo un gobierno. Pero el gobierno que piden no es un gobierno de Podemos y PSOE. El otro día Sartorius, en la SER, lo dijo claro, piden un gobierno tripartito. Piden un gobierno, porque hay una cosa que no hemos analizado. La aparición de Ciudadanos en el espectro político es de suma importancia, porque por primera vez aparece una derecha, clara y pura derecha, pero no ligada al franquismo. Y eso es muy importante, al menos en la imagen, y te permite llegar. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Pues mirad, hay un invento de los poderes fácticos de decir que los ciudadanos han votado entendimiento, mentira y gorda. Yo no he votado al PSOE porque se entienda con nadie. Yo he votado al PSOE porque quiero que gane. Y ojalá hubiera tenido... Yo lo he votado porque me hubiera gustado que hubiera tenido mayoría absoluta. Porque hubiera... Y el que votó Podemos, con justa justicia, votó a Podemos para que ganara. Y a los partidos se les vota para que ganen. Ahora, ¿qué ocurre que no han ganado? Entonces es donde interviene el sentido político de las gentes que dirigen. Y entonces, si tú tienes que aprobar una ley orgánica, necesitas 176 votos. Y eso los tienes que sacar de algún sitio cuando sumas 161. Y decir, no pacto con poder por un Ciudadanos porque es de derechas, que me diga a mí alguien que Ciudadanos es más de derechas que Convergencia y Unión, o que es más de derechas que Coalición Canaria, o que es más de derechas que el PNV, porque cuando hablas en el País Vasco de los del PNV y su religiosidad a ultranza, es decir, la prensa crea, termino con esto, sí, crea un mito sobre las realidades. No, la gente ha votado a lo que creería que le gobernara, y ahora la misión está en lo que hay, cómo estar. Y termino con una cosa: es imprescindible la reforma de la Constitución. Y para reformar la Constitución necesitas, para unos casos, 2/3 y para otros 2/5. Y eso no se puede hacer sin la derecha, nos guste o no nos guste. Y termino ya, de verdad, es que estamos haciendo o creemos en me este... Me pasa sistema. Como el fiscal y Rita Barberá, no sé si creerte. No, me podrás creer o no. No, digo, cuando has dicho que ya termina. No, me podrás creer o no, pero esta es la realidad que ahí tienes. Tú te tienes que entender, te quieras o no quieras. Y digo una cosa, y ya a lo mejor no hablo más. Cualquier cambio de la Constitución que se haga en este momento será a peor, que os quede bien claro. Porque la correlación de fuerzas que se tenía en el 79 era más favorable a la izquierda que la correlación de izquierdas que hay ahora. Yo creo, en cambio, que la reforma de la Constitución para mí no tiene ninguna importancia. Yo creo en lo que es política real, es decir, lo que los ciudadanos están buscando... No es que haya un cambio en la Constitución y se crean que con ese cambio va a cambiar las cosas. Es decir, lo que está esperando el ciudadano normal es que se arreglen los problemas de cada día normales. Estoy de acuerdo. Entonces, es decir, a mí me preocupa más el que de repente vayan a quitar la línea 1 del metro de Vallecas y sin que haya un político que haya dicho a Cristina Cifuente, oye, vamos a coger el autobús arriba del todo de Vallecas y vamos a ver lo que tardas en ir a trabajar hasta la goleta de Bilbao. Por eso no nos manifestamos, decir, el otro no, día. No, claro, pero por eso digo que es que cuando no, es decir, el ciudadano está esperando
que haya políticos que arreglen los problemas reales. Y eso es lo que no se está viendo. Claro. Por eso digo que una cosa es lo que a nosotros nos gustaría y otra cosa es lo que está ocurriendo. Y lo que a nosotros nos gustaría es que esos políticos que por decirlo de una manera, estaban criticando, digamos, a los políticos, oye, que no, que vais en coche oficial, no cogéis el metro, que vais que ganáis unos salarios que no gana ningún trabajador en España o muy poquito, etcétera, etcétera, que eso fuera cambiando. Como eso no ha dado tiempo, ni siquiera, no estoy culpando a los políticos nuevos porque no les ha dado ni tiempo a hacer nada, es decir, como eso no se está haciendo, lo que está viendo Ciudadano, yo creo, con esta situación, es que, digamos, el abismo entre la política real y el ciudadano, yo creo que está aumentando, no está disminuyendo. Es decir, lo que está viendo Ciudadano es que los políticos no tienen soluciones reales para ese. Porque yo, una de las cosas que, más interesantes que le escuchaba a Manuela Carmena ha sido, es decir, para que haya cambio, el ciudadano tiene que escuchar, tiene que ver que los que han prometido cambio, los que están gobernando ahora, están cambiando y están dando las soluciones que no daban los políticos anteriores. Entonces, eso es lo que tiene que haber real. Y eso, por ejemplo, se podía ver más claramente en los ayuntamientos, porque ya llevamos un año de gobierno y hay gobiernos de izquierdas. Entonces, a mí cuando de repente veo que el Ayuntamiento de Madrid llega a un acuerdo con la Comunidad de Madrid, digo, en un problema concreto de la línea 1 de Vallecas, pues yo no lo entiendo. Yo como ciudadano no lo entiendo. Y digo, bueno, es verdad que Cifuentes dice que la línea es un peligro y hay que pararla durante 3 meses. Pues sí, sí, yo no dejo de creérmelo, pero usted no puede dejar, yo he cogido la línea 1 para venir ahora y a las 7 de la tarde, es que toda esa gente no la puede meter en autobuses, ni la pueden ni puede dejar eso. Entonces, ¿dónde está el cambio? Eso es lo que me preocupa. Nino, que te veo que te abalanza. Ahora te voy a hacer una pregunta cuando termines. Sí, sí. No, yo quería plantear una cosa. Yo creo que ni los antiguos ni los nuevos se han enterado que estamos en otro periodo. Los que estaban antes. Ahora dicen los jóvenes, estamos ya en otra pantalla. Claro, en otra pantalla. Y entonces yo creo que hay una cosa muy importante. Un punto de acuerdo entre los cinco. Los votos que ha sacado cada partido son los que ha sacado cada partido. Claro. Y el ciudadano quiere que con esas cartas jueguen ustedes. ¿Vosotros imagináis si en vez de ser escaños estuviésemos jugando al póker? Y tú coges tus cartas y no ligas nada. Y tú te falta una para un trío. A ti para el full, otra. Entonces al final dice, no, que echen cartas nuevas. No, señor. Es lo que está ocurriendo. Claro, juegue usted la baraja. Pero y es que esto es el mus. Y hay un descarte. Sí, pero no podemos descartar absolutamente todo. Yo creo que no se han enterado ni los nuevos ni los viejos. Los viejos siguen pensando que son fuerza preeminente y no se han enterado que han perdido millones de votos. Sí, y los nuevos han sacado muchos votos. Pero llega un acuerdo, pero ¿para qué también? Es decir, tú suponte que llegan a un acuerdo y dice, vale, vamos a gobernar todos juntos. Pero el ciudadano no está esperando solamente todo eso. Junto está esperando que al día siguiente ellos puedan llevar a sus hijos al colegio, claro, puedan a la sanidad, claro, etcétera, etcétera. Pero yo estoy los millones de estudiantes que se han manifestado hoy. Sí, pero espera un segundo. Creo que hay votos suficientes para, por ejemplo, conseguir para la LONCE. Cuentas votos de diputados y hay más votos a favor que en contra. Sí. Votos para hacer convocatorias en las comunidades autónomas sin quitar el número límite de plazas nuevas, los que lo apoyan. ¿Quiénes están de acuerdo en poner unas rebajas importantes a aquellas personas que no tienen para pagar la luz? Entonces, eso es lo que hay. Claro, lo que no podemos hacer es inventarnos. Decir, oiga, usted, señor votante, es un memo. Claro. ¿Cómo no me ha dado a mí 13 más o 14 más al otro? Yo creo que no. Yo creo que o se acostumbran a lo que es el nuevo tiempo, claro, que tiene que haber 4, 5 o 6 partidos. A bajar al ruedo, a torear, ¿verdad? Claro. Entonces, ninguno se ha enterado. Se ha enterado. Entonces, vamos a dar la palabra a nuestro invitado, que como buena persona de cultura no os ha interrumpido, está escuchando atentamente. Hombre, yo me gustaría que a lo mejor reflexionáramos sobre lo que son las promesas que después no se pueden cumplir, ¿no? Y está habiendo mucho de eso, por ejemplo, en la política municipal y en la política autonómica. Muchas promesas de las que se han hecho que han, enganchado al votante y que llega el momento te ves frustrado porque no las puedes poner en marcha.
Eso está pasando en el ayuntamiento y está pasando y puede pasar a otro nivel en la política, ¿no? Entonces, el problema de estas cosas es que los maximalismos en general suelen tener poco recorrido. Es decir, y en este momento, este momento que estáis hablando del marco nuevo, de donde te toca entenderte, te toca tener en cuenta los votos que tiene cada uno, etcétera, pues, oye, ¿no sería el momento de plantearnos un centro-izquierda? El problema es que qué papel se le asigna a cada uno, ¿no? Y si hay que ceder, ¿hasta dónde? Y tal. Yo creo que hay que ceder relativamente, pero... o sea, es que... No, a mí no me preocuparía. No, lo único... Introduzco un elemento. Hasta hace poco, el discurso... quiero decir, el ataque fundamental a Podemos es que son unos ilusos y que no hay recursos. Yo puedo incluso compartir esto, de que son unos ilusos. Pero de que no hay recursos, con lo que estamos viendo ahora... De acuerdo que hay recursos. Con lo que estamos viendo ahora de Panamá, sí. Del señor Soria... Sí, pero eso, eso, donde, eso es el chocolate del loro. Eso no, 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 no es el chocolate del loro. Sí, 50.000 millones sí, eso, sin tributar no es el chocolate del loro. Quiero decir, con eso que se cobrara... 15, sabes tú que el planteamiento de la tasa Tobin... 20.000 millones. Era simplemente con grabar con un céntimo cada transacción financiera, etcétera, etcétera, había para financiar... prácticamente el Estado de Bienestar Europeo. Entonces, tampoco es... Hoy en día, las transacciones financieras son el 80% de la economía. Es decir, meter mano a eso... En todo caso, que hay recursos. Que hay recursos. Sí, estoy otra cosa... Hay recursos si se renegociase la deuda. No, si se renegocia... O sí, claro, cosa claro, que claro. Se ha olvidado todo el mundo. Sí, pero eso se puede hacer. Mira, pero dame un momento, porque yo le quería hacer una pregunta a Nino, que... geografía. Pero no, que es de bajos fondos. Ah, bajos fondos. ¿Qué te parece la campaña que se está haciendo desde la UDEF, desde no sé qué, desde el Ministerio, con que si la financiación de Irán, la financiación de... Hoy, por cierto, el Tribunal Supremo ha vuelto a desestimar la cuarta demanda porque no hay papeles, etcétera, etcétera. Bueno, pero está... Todo pues, gloria, pues, o sea, pues eso, eso refuerza Podemos. Antena 3, yo creo, ¿eh? Yo creo como tú que lo refuerza. Con el grupo bolivariano, Podemos, claro, claro, su financiación, etcétera, etcétera. Creo que me parece es un cinismo. ¿Eh? Un cinismo por parte de las fuerzas políticas. Claro. Al Partido Socialista le financió en su momento el equipo metal y la socialdemocracia alemana, sueca y finlandesa. Claro. A la democracia cristiana europea financió al PP y a todos los antecedentes. Y al PC en su momento le financió también otras fuentes, todo el mundo nos pareció normal en ese momento, porque no va a parecer normal que... Bueno, pero el caso es que... Tamame le financió Libia en su momento, con el Partido Reformista... Yo me parece que es un recurso, es un recurrir a eso, es una equivocación de la derecha. Total. Y yo una cosa que sí quiero dejar clara, yo me estudio el programa del PSOE y el programa de Podemos, y son coincidentes... casi en el 90 o el 95%. Pero no era un programa de ilusos, el de Podemos. Sí, el problema es que hay 4 o 5 medidas que tienen que ver con los 96.000 millones, por ejemplo, y cosas de esas. Han bajado a 60.000. Bueno, ya han bajado, bueno, pero y hacemos rebajas. Pero Tomás, el problema no es las medidas. Espera, el problema es que alguien con 40 votos... Con 40 votos no puedes querer... Claro, claro, 50. Claro, aparte de eso, sí. De que los programas son sumables, hay un problema anterior de actitudes. No quiero con estos. Y cuando parece que vas a llegar a un acuerdo... que ha estado un momento... Y hay una falta de credibilidad por el PSOE, porque ha estado Zapatero haciendo lo contrario. Claro, pero... Eso es lo fundamental. Sí, pero antes, eso nace Podemos. Antes me reúno con Zapatero en casa de Bono a ver cómo esto... Claro, si Podemos tuviese 100 diputados, no discutiríamos de esto. Claro. Y entonces lo que yo creo que no se puede plantear es que alguien con 40, solo como Podemos, pues con la marea, con 60 y tantas, son 350 diputados... Con 68 diputados, tú no puedes, imponer esta mayoría. Tú, una asociación de vecinos, si hay que poner dinero, no puedes exigir el que no vas a pagar nada para que te den todo. O sea, yo creo que la mesura tiene que venir a todos los sitios. Pero ¿y cómo crees en Pedro Sánchez después de todo lo que ha hecho el PSOE los cuatro años? No, sí, yo no creo en Pedro Sánchez. Digo, es decir, me refiero, que es que tampoco es fácil. Claro. Es decir, para el votante de Podemos... El PSOE ha sido, digamos, el que le ha llevado a votar a Podemos.
¿Por qué? Pues porque Zapatero hizo una cosa... Dejamos el tema porque... Poca credibilidad. Sí, pero cuando un partido sistemáticamente saca millones y millones de votos durante mucho tiempo, algo tiene el agua cuando la vende. Nos quedan poco tiempo. Recuerda que mañana es... Mañana es el Día de la República y hay manifestación en Colón. Pero igual que he empezado siendo un poquito optimista, diciendo que el gobierno no adopta medidas y que tal, hay que cerrar de manera pesimista. El gobierno en estos días y estando en interinidad va a mandar el plan de estabilidad a Europa, es decir, le va a explicar a Europa en qué van a consistir los recortes entre 11 y 20 mil millones. Básicamente a las comunidades autónomas. Sanidad, educación. Que son sanidad, educación, dependencia y servicios sociales. Yo quería decir una última cosa. ¡Viva la República! Ahí estamos. Hasta el próximo día. ¡Viva la República! Buenas tardes.